Señal Directa. Cada 18 de junio se celebra el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio. La creación de este Día Internacional pues ha sido gracias a la iniciativa pues de la Organización de las Naciones Unidas. La finalidad sobre todo es promover el diálogo y la tolerancia interreligiosa o intercultural para eliminar el odio en los discursos de diversa índole. Debemos entender que el discurso de odio pues es concebido como cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o conductual pues que utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio hacia personas o grupos, sobre todo basado en sus creencias, en su origen étnico, religión y otros aspectos. A nivel mundial ya se observa una onda de preocupación, el aumento de los discursos que incitan a la violencia y a la intolerancia, generando daños físicos, psicológicos y emocionales a las personas afectadas. Es una amenaza latente para los derechos humanos y la estabilidad social, propiciando conflictos, tensiones, teorías conspirativas, prejuicios y discriminación como el racismo, la xenofobia, la misoginia y la hemofobia. En México existen discursos de odio, particularmente originados desde la Presidencia de la República. Y ejemplo de esto es el embate a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente a su presidenta. Lo mismo sucede con los movimientos feministas ante la desacreditación de sus acciones que buscan la ampliación de los derechos humanos. Pero también lo vemos con periodistas o defensoras o defensores de los derechos humanos contra la prensa y los medios de comunicación. Esto solo propicia la desinformación, la polarización e incluso la vulneración de los derechos humanos. Por ello, ante esto, es preciso asumir una posición que fomente el pensamiento crítico y objetivo. Y es sumamente recomendable que verifiquemos los hechos, información y fuentes antes de subsumirlos en los discursos de odio del presidente de la República. Señal Directa.